Hello everyone, I hope you all are doing great. Hola a todos, espero que se encuentren bien. Although it's a very cold day, let's continue with product 6. A pesar de que es un día muy frío, vamos a continuar con el producto 6. I've been trying to recording this video several times, but I hope this is the last one. He tratado de grabar esta clase varias veces, pero espero esta ya sea la vencida. Me llegó la luz hace como 40 minutos y aproveché para enviarles el cuadernillo y aproveché para ahorita aclararles algunas dudas a algunos padres de familia que me enviaron mensaje. Pero sigo sin internet, entonces no sé a qué hora vaya a poder vaya a poder subir este video a YouTube. Espero que pronto. Entonces, product number 6. Asking for assistance to a professional. Last week, we were reviewing the different professions or jobs or occupations that can be. En la semana pasada estuvimos revisando diferentes profesiones, ocupaciones y trabajos en los que se pueden trabajar, en los que se puede ejercer. Okay, so today we're going to be knowing the structure and the grammar about asking for assistance to a professional. Esta semana vamos a comenzar a ver gramática acerca de cómo pedir asistencia o ayuda a aquellas personas de las cuales estuvimos hablando la semana pasada, ya sea nurse, police officer, firefighter, todas esas profesiones o ocupaciones, de las que se puede trabajar. Entonces nosotros hoy vamos a revisar cómo es que se le pide ayuda a esas personas que trabajan en cierta profesión o en cierta ocupación. So, here we have some grammar. Aquí tenemos gramática. I know that grammar is very heavy for you being a child, but you have to deal with grammar and we have to deal with it directly or indirectly, indirectly, and being a teacher and teaching grammar is not simple, and it's not simple being a student and studying grammar. Yo sé que la gramática no es algo sencillo, es un tanto complicado, pero se tiene que ver, ya se hace directamente o indirectamente. Tienen que lidiar con ella si es que van a seguir aprendiendo inglés en algún futuro, en algún curso. Enseñar gramática no es sencillo. Siendo maestro no es sencillo enseñar gramática porque no hay manera en la que los niños se enfoquen simplemente en la gramática. Se tiene que mezclar con otros ejercicios, con otras actividades, porque es un tanto tedioso. Y ser un estudiante y estudiar gramática tampoco es sencillo. ¿Qué es la gramática? Ya en otras ocasiones les he dicho. Es el uso correcto del idioma, el uso correcto de las estructuras en el idioma, de las oraciones, de los enunciados. Esa es la gramática, la escritura correcta. No tanto de que, bueno, se escribe con tal. No, la gramática es utilizar las palabras en una estructura adecuada para que se le pueda entender, para que la oración o que el texto tenga sintaxis. El uso correcto de las oraciones, de las estructuras. So we're going to focus on asking for assistance to a professional. Aquí tenemos el modal verb. El modal verb expresses possibility, necessity, obligation, and asking for assistance. El verbo modal, así es como se traduce, expresa posibilidad, necesidad, obligación y pedir asistencia. Entonces, aquí tenemos fórmula. Si se fijan, tenemos unas que están subrayaditas aquí. Will, could, can, will, can you. Después les va a ir el sujeto, que es de la persona,
aquel a quien se, de quien se trata la oración. And then we have complement. Complemento, el resto de la oración. Then we have for asking for assistance to a professional in a formal way. De una manera formal, se van a utilizar el would you y el could you. Y se va a utilizar esta estructura precisamente. Would you please plus verb plus complement. ¿Podrías, por favor? Y luego va el verbo y el complemento. Could you please plus verb plus complement. ¿Podrías, por favor, el verbo y el complemento? Estas son similares. Se van a utilizar para pedir ayuda de manera formal a un profesional. Aquí dice, to ask questions in a very polite way, para hacer preguntas en una, de una manera muy cortés, muy formal. Y para más casual, if you're talking to a friend or to a classmate, si estás hablando con un amigo o con un compañero, se va a utilizar el would you, well, can you. O a lo mejor con una persona que conoces o de una manera más casual. ¿Qué significa casual? Bueno, que si es cortés, pero no va a ser formal. For example, to ask questions in a polite but more casual way. Para pedir ayuda de una manera cortés, pero más casual. Por ejemplo, will you plus verb plus please plus verb plus compliment. ¿Puedes? Por favor, el verbo y después el complemento. O can you? ¿Puedes, por favor? Esto es similar, can you y el will. Entonces, para formal, would you y could you. Así va a empezar la oración. Y para más corte, para más casual, would you y can you. Esto es un poquito complicado, pero vamos a enfocarnos ahorita en los ejercicios. Esa es la teoría de la gramática que estamos viendo. Y para las preguntas que se vayan a hacer, el profesional o la persona que haga algún trabajo nos va a responder en una manera positiva o en una manera negativa. For example, yes, I can. Yes, I certainly could. Yes, of course you may. Sure, I would. I am glad to. ¿Qué significa? Sí, sí puedo. Sí, podría, ciertamente. Sí, por supuesto que tú puedes. Claro, lo haría. I am glad to. Sería un honor, sería un placer, estoy encantado. Y tenemos también las negative answers. Negative answers, no, I can't. Sorry, I won't. Sorry, I couldn't. I can't, que significa no, no puedo, lo siento, no, no lo haré, no, lo siento, no podría, no puedo. Entonces, vamos a ver aquí, estas son posibles respuestas para las preguntas que se hagan con esta estructura. Si no sabes qué es una estructura, es cómo se formula una pregunta. Y se va a utilizar este orden. Primero se va a utilizar el would, el could, o el can, o el will, si se fijan. Y después va a ir el sujeto. Y seguido del sujeto va a ir el complemento, que es donde se utiliza el verbo y el resto de la oración. Pero vamos a ver acá, con estos ejemplos. Tenemos police officer, nurse, teacher, soldier, firefighter, and chef. And the action they do, it's a police officer protects and serves. Un oficial de policía protege y sirve. Esa es la acción que hace este profesionista. And what could you ask a police officer? ¿Y qué podrías pedirle o preguntarle a un oficial de policía? Aquí vienen ejemplos. Y si se fijan, vamos a estar utilizando la estructura que venía acá arriba. Asking for help, pidiendo ayuda. A police officer,
What could you ask to a police officer? ¿Qué podrías preguntarle a un oficial de policía? Aquí vienen dos ejemplos. I have been robbed. Could you help me? ¿Podría ayudarme? Y aquí dice, he sido asaltado o he sido robado. ¿Podría ayudarme? Another one. Can you help me cross the street? ¿Puede ayudarme a cruzar la calle? A nurse. Let's go to a nurse. Vamos a irnos a lo de la enfermera. The action a nurse do is treats. Treats means trata o cura. And what could you ask to a nurse? I feel sick. Can you help me? Me siento enferma. ¿Podría ayudarme? Can you treat my hand? ¿Puede tratar o curar mi mano? Can you, puede. A teacher, teaches. Un maestro, enseña. And what could you ask to a teacher? ¿Y qué se le puede pedir a un maestro? Can I go to the bathroom? ¿Puedo ir al baño? Would you explain again? ¿Podría explicar de nuevo? ¿Se fijan que estoy también subrayando las palabras con las que se empiezan las oraciones para pedir ayuda? A soldier, the action, el verbo del soldado, protects, protege. And what could you ask to a soldier? ¿Y qué se le puede pedir a un soldado? Would you tell me where is the shelter? ¿Podría decirme en dónde está el refugio? Could you rescue my family? ¿Podría rescatar a mi familia? A firefighter, bombero, puts out fires, apaga incendios. What could you ask to a firefighter? Could you put out the fire? Would you bring my cat down? ¿Podría apagar el incendio? Aquí es una T, no es una y aquí se equivocaron, es una T de cat, de gato. Could you bring my cat down? ¿Podría bajar mi gato? A lo mejor de un árbol o de... He visto también... ¿Qué ocurrentes son los gatos? ¿Qué ocurrentes son? He visto también gatos que se trepan a los postes de luz. ¿Cómo se trepan ahí? ¿Quién sabe? Pero los de protección civil o los bomberos ahí son los que tienen que ir a bajar al gatito. No sé cómo se suban. No sé si alguien los aviente. No sé. Pero se suben ahí. ¿Quién sabe cómo? Y ahí los tienen que estar bajando. Bueno, would you bring my cat down? ¿Puede bajar a mi gato, por favor? And a chef. The action a chef does. Cooks. Un chef cocina. And what could you ask to a chef? Can you cook me pozole? Would you make spaghetti? ¿Puede cocinarme pozole? ¿Podría hacer espagueti? ¿Se fijan? Subrayé todos los de cool, can, would. Esas son cómo empiezan nuestras preguntas. Y ya se hace si utilizas cool o would para decir de una manera muy formal, o el will y el can para decirlo de una manera más casual. Entonces, activity number one. Read the following conversation. Grab the occupation of the person who is given assistance. Me estoy tapando con un cobertor porque está haciendo mucho frío. Ok, vamos a irnos a estas conversaciones. Dice, actividad número uno. Lee las siguientes conversaciones. Escribe la ocupación de la persona que está dando asistencia. O sea, de la persona que está ayudando. O sea, sea del profesionista. O es de la persona que ejerce algún trabajo. Ok. Excuse me. My cat is in a very tall tree. Can you help me get it off the tree? Disculpe, mi gato está en un árbol muy alto. ¿Podría ayudarme a bajarlo del árbol? Of course. Where is the tree located? Claro, ¿dónde se encuentra el árbol? Profession and occupation of the person. ¿Cuál es la profesión o la ocupación de la persona a la que se le está pidiendo ayuda? La que está contestando. Ah, bueno. Aquí abajito les puse.
La persona de la letra A va a ser la persona que está pidiendo ayuda. Remember, person A is a civilian customer of patients. La persona A es un civil o un comprador o un paciente. And the person of the letter B is a professional. Y la persona de la letra B es el profesionista. Entonces, professional occupation of the person. Profesión o ocupación de la persona. Aquí le podemos poner a, bueno, si estás pidiendo que bajen un gatito del árbol, lo más probable es que le esté pidiendo ayuda a un firefighter. Puedes revisar tu vocabulario para anotar la ocupación. ¿Ok? Let's go to the next conversations. Tenemos otras tres conversaciones. Ustedes contestan las tres que falten. I'm just going to translate. Solo voy a traducir and then you answer the three of them. Y después contestas tú las tres que faltan. Okay, the next conversation. Excuse me, I don't understand what is the homework. Could you explain again? Disculpe, no entiendo cuál es la tarea. Could you explain again? ¿Podría explicar de nuevo? Of course. Let's repeat the directions again. Claro, vamos a repetir las instrucciones otra vez. Homework, tarea. No entiendo cuál es la tarea. ¿A quién le pides ayuda cuando no entiendes algo de la escuela? Ok, the next conversation, la siguiente conversación. Hello, I'd like to order a hamburger. Ok. Would you like to add some French fries to your order? Hola, me gustaría pedir una hamburguesa. Claro. Oh, okay. ¿Le gustaría agregar papas a la francesa a su orden? What is the profession or occupation of the person? ¿Cuál es la profesión o ocupación de esta persona que te está contestando? Claro, ¿le gustaría agregar una orden de papas a la francesa? It could be a waiter, could be a chef. Puede ser que le estés pidiendo a un chef, a un camarero, or a cashier, a un cajero. If you're, for example, in a McDonald's or in a Carl's Jr. or a Burger King. Si estás en alguno de esos restaurantes de comida rápida. It could be a cashier. Puede ser un cajero. It could be a waiter if you are in a very fancy restaurant or to a chef. Puede ser a un camarero, un mesero o al chef al que le puedas pedir eso. And the last conversation. Excuse me. I have a terrible stomachache. Can you help me? Disculpe, tengo un terrible dolor de estómago. ¿Podría ayudarme? Sure. When did the stomachache start? Claro. ¿Cuándo empezó el dolor de estómago? What is the name of the profession or occupation of this person you're asking for help? ¿Cuál es la ocupación, la profesión de la persona a la que le estás pidiendo esta ayuda? You write it in the blank space. Y anotas las profesiones en la línea. Okay. So, activity number two, actividad número dos, para ya terminar. Ay, que espero que me llegue el internet. Es un problemón porque tengo también grupos en la tarde y son de otros grados. Entonces tengo que grabar para los diferentes grados la clase. Y sí se tarda mucho en subirse y no me ha llegado el internet. Y ya va para la hora, ya pasó la hora de que me llegó la luz. Ok, activity number two. Read the following chart. Lee el siguiente cuadro. Match with and narrow the profession with the correct action and how would you ask for help to these professionals? Este está bien paique. Está bien padre. A ver, vamos a ver. Este cuadrito te dice profession, action, and asking for help. Tenemos profesión, la acción o el verbo que hacen estas personas que tienen una profesión, y para pedir ayuda. No se vale hacer trampa.
Aquí lo que vamos a hacer es con una flecha, como es la que estamos viendo aquí, vas a unir la profesión con la acción que haga la persona y cómo se le pediría ayuda. For example, police officer. What is the action of a police officer? ¿Cuáles son las acciones de un oficial de policía? Ah, bueno, protects and serves. Protege y sirve. To whom? To the civilians, to the people, a los civiles, a las personas. And how could you ask a police officer for help? ¿Cómo podrías pedirle ayuda a un oficial de policía? Ah, bueno, I have been robbed. Could you help me? He sido robado o asaltado. ¿Podría ayudarme? Can you help me cross the street? ¿Podría ayudarme a cruzar la calle? Si se fijan, bueno, señalé cuál es la acción del oficial de policía y cómo se le pediría ayuda a un oficial de policía. Lo que ustedes van a hacer es, por ejemplo, nurse. What is the nurse? Con diferentes colores ustedes pueden hacer esto. Ahí salió muy grandote. Control Z. A nurse, pues lo uno con treats, que significa cura o trata. Y después, ¿cómo se le pediría ayuda a una enfermera? De aquí me le buscan. ¿Ok? ¿Cómo se le pide ayuda? ¿Qué preguntas se le hacen a una enfermera para pedir ayuda? Ok, and that's everything for this week. Eso es todo por esta semana. I hope the internet comes back again, quick. Espero que el internet llegue pronto, lo más pronto posible. No tengo internet. Entonces, that's everything for this week. I hope this video is helpful for you. Stay warm at home. Quédense en casa, calientitos, hace mucho frío, no tienen a qué salir a nada. Okay? Thank you very much for paying attention. Goodbye. See you later.